Con la cámara al público, qué hermoso público. Se arremolina el público, empiezan a besarse entre ellos. Oye, aquí están los clásicos cuatro amigos o cinco. Fíjate, aquí en primera fila, los cuatro amigos, los cinco, que son los cinco güeyes que se copian en la escuela. Velos, velos, ahí están, velos, ahí están. Saluden a la cámara, mendigos imberbes. Volteen a esta cámara, a esta. A esta, a esta, a esta, a esta, mendigos. ¡A esta! Oigan, qué bárbaros. ¿Están en la misma escuela? ¿Sí? Hasta contestan así. ¡Sí! ¿En qué escuela están? ¿En qué escuela están? En Vermont. Ah, yo entendí otra cosa, yo dije... Pues, ¿qué enseñan ahí en la escuela, no? ¿En qué año? ¿Y segundo. Por qué hablas tú nada más? ¿A poco eres tú el director de la...? ¿Sí? No, de la carrera, no. A ver, que hable él. Y, o sea, tú no quieres... Ahora tú hablas, mendigo. A ver. ¿Qué? ¿En qué escuela estudias? La misma. A ver, ¿cómo te apodan a ti? ¿Cómo Cobian. Te dicen? ¿Cómo? Cobian. ¿Cómo? Cobian. ¿Sabes qué? Te vas a la casa y sin cenar. Ahorita, órale. A ver, ¿tú, amigo? El doble de Bernie, el de rojo. Él trabaja con nosotros. Mira, Bernie. Manda a Bernie. Está Bernie, está en la cabina. Tráetelo para acá. Que venga Bernie corriendo para acá, por favor. Vas a ver, te pareces a una asistente de cámara. Es el asistente de dirección de cámaras de otro rollo. Espérate, ven. Ven. Mira, Bernie. Mira, mira. ¡Es Bernie! ¡Mira! 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 ¡Es tu hijo perdido! ¿Es que sí? ¿No? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y dónde naciste? Aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí hace 14 años? Pues. Hace 14 años. Oye, espérate, mira, divide la pantalla, Lalo, para que veas que son idénticos. Voltea la pantalla, mi querido. A ver si se puede hacer, mira. Mira. Pero tú, ahora tú voltea de frente a esta. Voltea de frente a este, de frente, completamente de frente. Sonriendo, Bernie. Hola, ¿ya está? Pues se tarda un poquito el truco, ¿verdad?
Fíjate, Chespirito hacía más rápido los trucos esos. Ahí están, mira, volteen, volteen. Ahí están. Mira, así te vas a ver, güey, ¿eh? Así te vas a ver. ¡Eh! Gracias, Bernie. El Bernie Boy. ¿Cómo te llamas? José. ¿José? José. Pues ya está tu doble aquí. Besito a las calenturientes que están allá atrás. ¿No? Oye, entonces, ¿qué? ¿Cómo te apodan a ti? Zipi. ¡El Zipi! ¡Es el Zipi! ¿No? ¿Y al cuate de amarillo que hablaba? A ver, ¿tú? El doctor. ¿El doctor? ¿Por qué, maestro? ¿Qué? ¿Les has hecho alguna operación a ellos? ¿Por no. Qué? No sé. Allá nomás llegaron y... ¿Y a ver el otro que está a tu lado? ¿Yo? A mí me apodan Fabián. ¿A mí me apodan Fabián? ¡Hijo de tu Mauser! Me llamo el Tuercas y me apodan el Fabián. ¿Y tú? ¿Tú? ¿El de los brackets? Me dicen Tata. ¿Tata? ¿Por? No sé. Tata, tarado ese niño, ¿no? Un aplauso a estos chavitos que lograron colarse hasta las primeras butacas de Otro Rollo. Es que hay gente que llegó desde las 4 de la tarde. ¿Quién llegó desde las 4 de la tarde? A ustedes no los vi, ¿eh? Señores, quiero mandar un fuerte saludo a ese hermoso país que es El Salvador, que hicimos la Teletón allá y llegamos, superamos el millón y medio de dólares, la meta era un millón. El aplauso para el pueblo de El Salvador, para todos los salvadoreños dentro y fuera de su país que se mocharon a Telecorporación Salvadoreña, TCS, a ellos un gran abrazo también. Y gracias por el honor que nos confirieron por invitarnos a ir allá a hacer este rollo de la Teletón. Al rato vamos a hablar más de eso. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Es que es mi cuñada. Mando un saludo a mi cuñada. Ella no, la otra. La otra. A ver, la otra. A ver, ¿cuál es? Ella no tampoco. A ver, ¿cuál? Ella, a ver, escúchala. ¿Cuál es? Ella no, no, la otra. No, a ver, ¿cuál es? La otra. ¿Cuál es? No, ella tampoco es. Ella es aquel de allá atrás. Mi cuñada es aquel de allá atrás. No. Leslie, ¿cómo estás? Un besito a mi cuñis. Saludos a Jazz y feliz cumple a su papá. Jazz, ¿quién es? ¿Es tu pareja? ¿Sí? Saludos a la secundaria 41. Oigan, traigan letreros más bonitos, oye, en una hoja ahí toda... toda hinchurrienta. Señores, ¿quieren morir de aquí? ¡Sí! Está inspector el día de hoy, inspector. Una plática con una actriz que es, la verdad, la neta, es muy talentosa, una gran actriz, pero es guapísima también. O sea, es increíblemente guapa, preciosa. Kate del Castillo, en vivo, el día de hoy. El reportaje de Jordi es el Thai Boxing, pero realmente se llama el Muay Thai. ¡Muay Thai! ¡Muay Thai! Oigan, va a haber trancazos el día de hoy. Va a haber trancazos el día de hoy. Con el... O sea, se dan unos catorrazos. Yo vi fotografías de esos cuates, de verdad. La cara destrozada. O sea, los dientes afuera, así. Y los genitales. Los genitales destrozados. Y yuk. Así de que... O sea, ya no hay. Ya no hay. O sea... ¿Quién me lee? ¡Sí! The other day. Sí, va a haber un sketch. Va a haber un sketch. ¿Ustedes han visto cuando en la noche le cambian, cuando no hay nada en la televisión y de repente ven los famosos infomerciales? Esos que son, que dices tú, Dios de mi vida. ¿Cómo? ¿Qué infomerciales? O sea, bueno, no sé, yo creo que les regalarán producto. O no sé, pero ¿por qué lo hacen? ¿Quieren ver el qué? ¡Sí! A ver, están muy aplatanados. Arriba todos, arriba todos, arriba todos. Arriba todos. Señores, por favor, agárrenle solamente la cintura a la persona que está enfrente. Solamente la cintura. Agárrenle la cintura y digan, hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo... Agárrenle la cintura, agárrenla. Agárrenla, por favor. Agárrenla. El que no le agarre la cintura al del frente es puñal. Ay, sí, todos se creen. O sea, me encanta. Eso te decían en la escuela y lo hacías, ¿no? Es que si no vas es puñal. Ah, no voy porque soy puñal. Entonces un aplauso
alegres todos, felices todos. Pueden sentarse, pueden sentarse. Señores, ¿quieren venir aquí? ¡Sí! Ay, el otro día. Ahora sí, la atinaron. Esa es música de otro día. Porque la del día que no viene, la música de pasado mañana, ¿cómo es? La música de pasado mañana es... ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, todo esto es tongolele, ¿cómo es? Toma abierta y es... No, eso más que parecen geisha, ¿no? Eso es como es más oriental, ¿cómo es? Y con los abanicos, ¿no? Son las geishas de San Cosme. Las geishas de la zona rosa. El otro día me encontraba yo... Ay, caminando cerca de una plazuela popular. Cuando grita, ¡Lutis! ¡Allí Lutis! Fíjate qué bonitas las plazuelas populares. Lleves el algodón, lleves el algodón. ¡Churros! 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 ¡Es de la buena! ¡Churros! También tenemos churros rellenos de cajeta. Una plazuela popular. Ah, de esos niños que corren y te dicen, señor, señor, agáchese. Me vas a preguntar y te rompen un huevo con confeti, qué hermoso. Y tú, ah, qué hermosa plazuela popular, un huevo con confeti. Ay, alguna sensación extraña me hizo detenerme en un pequeño restaurante y ordenar una taza de café. Ay, una taza de café. Mujer con aroma de... ¿Ah, no, qué es? ¿No? Entonces me puse a meditar, porque me gusta ahí meditar, ¿no? Entonces estaba yo meditando y dije, pues, ¿por qué no medito aquí? Medito aquí. Entonces dije, voy a meditar acerca de lo afortunado que soy al no tener, de verdad, y eso es en serio, al no tener un solo vicio. No tengo vicios, no, de verdad. Yo estoy tranquilo porque no tengo vicios. Aunque claro, el café no llegaba. Dije, bueno. Pensé entonces en lo bueno que es tener el control absoluto de tu ser, de tu persona, el yin y el yang. Seguía sin llegar el café. Con café. Daba gracias al Creador por haberme dotado de un organismo limpio y puro que no depende de ninguna sustancia en particular. Bueno, tan solo es un maldito café. Es un café, carajo. Un café. Carajé. ¿Por qué no puedes decir carajo en la tele? ¿Por qué? ¿Sí se puede decir carajo? Carajo, 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 carajo. ¿Qué es carajo? Es que ustedes se asustan, digo carajo. ¿Qué? Vete al carajo y tomas un autobús, te vas derecho al carajo y en 6 horas llegas, ¿no? Está antes de Ingesulandia, ¿no? Entonces decía yo, qué afortunado soy, me dije. Creo que seré capaz de dar un buen ejemplo de cero adicciones a mis hijos. ¡Es tan difícil llenar una mendiga taza de café! ¡Perra inmunda! ¿No? Entonces no me quedó más que agradecerle a la vida por lo generosa que ha sido conmigo. ¡Perra maldita! ¡Mesera! Luego ya me entendé yo que la perra de la mesera cambió de turno y estaba afuera esperando su microbús y yo aquí esperando. Todavía allá afuera decía, ¡ay, perdón, el señor de la gorra quería un mendiga café allá! De ahí en adelante, cuando dije yo, ¡mendiga café! Ya no recordé nada. Cayeron sobre mí, creo que eran como 6 o 7 meseros. Ah, recobré el conocimiento en mi casa. Mi amada esposa me puso un suero con harto café express. ¡Y ya! Prácticamente volví a nacer. Por eso digo yo, ¿verdad que es muy bonito tener un organismo limpio y puro? ¡Sí! ¡Pues no! ¡Pues no es cierto! ¡Ay, qué feo que no es cierto! No es cierto porque todos tenemos alguna adicción. Y ninguna adicción es buena. ¡Ninguna! Me siento como en el púlpito, ¿no? ¡Saquen su libro de Mateo 6:23! Ay, hasta las 6:23, son las 10 de la mañana. Y es que por lo general, los que llevan la peor parte, chequen, la peor parte son la gente que rodea a los adictos. La verdad, los familiares. Pongamos, por ejemplo, los adictos al tabaco. Esos seres despreciables, desconsiderados. Que son felices echando humo todo el día. Me encanta estar así. ¿Qué onda? ¿Cómo se...? Y se sienten sabrosos.
Hasta todavía dicen, no manches, ya necesitaba. Viven en la Ciudad de México con una nata de un kilómetro de smog, con asquerosidades que entran y todos lo hacen. Ya, no manches, maestro. Ya. Imagínate al niño que ve a su jefe fumar así de, papá, papito, papito. ¿Por qué? ¿Por qué fumas? Imagínate al güey así de, yo no estoy fumando, hijo. Estoy jugando contigo al ferrocarril. Mira. Chucu, chucu. Chucu. Pero es... Soy bien deportista. Pero ¿cómo eres deportista si estás fumando? Soy deportista, mira. Los aros olímpicos. O sea... Pero es clásico que los que fuman no se consideran adictos. Dice, no, no, yo sí fumo, me fumo, no sé, dos o tres cajetillas al día, pero no soy adicto, güey. Porque la palabra adicto a esta gente le suena como si le dijeras, ¡hínchete por ocho! O sea, ¿de veras? O sea, en lugar de decir, sí, sí, la verdad, soy adicto. No, lo sienten una ofensa. Entonces, hombre, mijo, yo no soy adicto. Yo no soy uno de esos. Yo siempre ando limpio y arregladito. Aparte, el cigarro, cuando quiera, lo dejo. Porque, ¿sí o no dicen eso? Porque yo cuando quiera dejo el cigarro. Y el niño, a ver, déjalo. Y el papá, pues nada más pásame otro para prenderlo con este, mira. Ahí está, ya lo dejé. Fíjate, la adicción al tabaco es tan molesta para los demás que por eso existen ahora, es impresionante, las zonas de no fumar. ¿Cuándo pensamos que... O sea, primero, ¿cuándo íbamos a imaginar que vendieran el agua embotellada? ¡Qué estupidez! O sea, ¿a cuánto el agua? 10 pesos. O sea, ¿verdad? Antes te acercabas a cualquier pila y era... Imagínate que esos güeyes le hacen... ¡Sale un camión de agua embotellada! Pero yo pregunto, imagínate, ya hay zonas para no fumadores. ¿Qué otra adicción tiene abiertamente tantos reglamentos en contra? Nada más esa. O sea, es no fumar. Prohibido fumar en edificio. Edificio de gobierno. Prohibido fumar en el elevador. Prohibido fumar en hospitales. Prohibido fumar en el restaurante. Allá hay... ¡Imagínense! Ahora imagínense ustedes eso llevado al extremo. Imagínense una área, no para no fumadores, un área para no pachecotes. Llegas al restaurante y hay un letrero en la puerta así de... No pachecotes. Te recibe el capitán del restaurante y es de... Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, ahí. Mortimer, una mesa. Buenas noches. Señora, viene usted elegantísima. ¿No? ¿A nombre de quién está la reservación, caballero? Y el caballero es... Yo soy Pokémon. Mi vieja es Lola la trailera. Y andamos buscando a Adolfo Hitler. ¿Dónde andas, pinche Hitler? Y el capitán así de... Gutiérrez, permítame. Llévelos a la mesa 22. Ahí los pone junto a Elvis Presley y a los Doors. Y imagínate todos. Bienvenido. Perdón, era tu mesa, ¿verdad, carnal? Al área de pachecotes. Y es que, pregunto yo, ¿cuál es el límite que divide algo que te gusta con una adicción? Es difícil. Por ejemplo, el juego. A todos nos gusta, de vez en cuando, juntarnos con la familia, con los cuates. Me encanta porque lo traigo así, porque así me topé con un güey que todo el rato es, híjole, ¿qué onda dar ahí con el ray? Y yo, sí. Pero todos los martes yo te estoy viendo ahí. Y dije, ¿por qué patina el cuate, no? Yo imaginaba así como que como se atascaba en el lodo así de, no, hombre, te veo el martes, el mar. Entonces, nos gusta juntarnos con la familia, con los cuates y jugar a algo. A lo que sea, un pocarito, serpientes y escaleras, damas chinas, damas encueradas, Adal en Inguesulandia, no sé, lo que sea.
Pero hay quienes son adictos al juego y se ponen malos, güey. O sea, son enfermos. Enfermos al juego. De que estás jetón en tu casa y a las 3 de la mañana es de... Yo había puesto otro timbre. ¿Quién será? No, creo que me están hablando a mí. No. Abre la puerta y es tu cuate, tu amigo, el huevo. Con un juego de dominó así, así. Y así, así está con el juego de dominó y te dice, vamos a jugar, vamos a jugar, a la sopa, ya, a la sopa, a la sopa. ¿Traes hambre o qué, huevo? ¿Qué? No, a la sopa del dominó. Sácala de seis, sácala de seis, sácala de seis. Sácala, 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 sácala. Y tú en la mesa, espérate, huevo, ¿qué traes? Sácala, sácala, sácala. ¿Tienes la mula de seis o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mula de seis? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Yo la tengo, ¿qué? Ya. No te vendas, no te vendas. Suelta las blancas, suéltale. Ay, güey. Y lo peor es que no les puedes ganar. Si les ganas, se ponen agresivos. Así de... Órale, cabrón. Oye, pero ya jugamos, ya son las 6 de la mañana, ya. ¿Qué traes, huevo? ¿Qué? Tu madre. Me ganaste, ¿eh? Me ahorcaste la mula, ¿no? ¿Me ahorcaste la mula o no? Pero pues si somos cuatro. ¡Me ahorcaste la mula! ¡Me ahorcaste la mula, no! Por eso, pues. ¡No, yo te ahorco! ¡Huevo! ¡Qué huevo! Óigame, no. ¿Me ahorcó? ¿Usted me ahorcó el huevo? Digo, no, me ahorcó, huevo, me ahorcó. Más bien el huevo me ahorcó el cuello. Un saludo para mi amigo Eugenio Derbez. Le mando un saludo con ese gran personaje del huevo, digo, del ahorcado. Existe una adicción que es poco común en nuestro país. De hecho, ni deberíamos de hablar de ella. Ustedes cuando les diga van a decir, ay, chuy, ¿qué adicción es esa? ¿No? Oigan, la adicción al sexo. ¿Qué es sexo? Casi todos los resultados de eso tienen dos patas y van a la escuela ahorita. ¿Por qué? Casi no se da. Es muy raro que suceda. Pero fíjense, existe un nombre científico. Existe un nombre científico para llamar a los que sufren de esta adicción. La ciencia les llama hombres. Sí, así es. El equipo de investigaciones de otro rollo, cuyo equipo está formado por 3 personas, acaban de correr a una la semana pasada, hizo un estudio al respecto y descubrió que hoy en día el 75% de los hombres, en vez de concentrarse en su trabajo, están pensando en el sexo. Mientras que el otro 25% no tiene trabajo, pero están pensando en lo mismo. Claro que existen niveles dentro de los adictos al sexo. Este es el sexto. Pero nunca falta el enfermote que anda por la oficina, de verdad, ¿eh? Con el cierre del pantalón abierto. O sea, el cierre abajo, a ver quién le dice algo. Entonces el güey anda con el cierre así, mira, así. Y entonces el cuate anda. Buenas. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Entonces llega y dice, Edelmiro, ¿qué hora son? ¿Eh? Las 9:30. Entonces llegas a la oficina y es, entonces, ¿qué, licenciada? ¿Le llevo estos oficios al quinto piso? ¿Eh? Y la licenciada, sí, Urquidi, llévelos al quinto piso. Y el cuate dice, ¿por dónde me iré? ¿Por el elevador o por las escaleras? ¿Usted qué opina? ¿No? Y el cuate dice, ¡ciérrese bien el pantalón, por favor! Si no, el cuate logró su cometido, que la chava lo viera. Entonces, ¿qué anda viendo, licenciada? ¿Por qué andan ahí sus oclayos? ¿Qué? Y directo, ¿quiere sexo? Está bueno, entonces hoy no, pero mañana vengo, está bien. Imagínate qué pasa cuando se juntan dos personas con adicciones diferentes. Haz de cuenta una chavita fresa, adicta al juego, y su novio adicto al sexo. ¿Qué pasaría? O sea, imagínate a la niña así de, oye, Juanalo, jugamos un pucarito.
No. Y Juanelo así de... ¡Ah, chingui! Mejor vamos a parearnos, ¿no? O sea, directo, ¿no? Y es... ¡Ay, Juanelo! Tú solo piensas en eso. De veras que me sacas de onda. Y el cuate... está bien, vamos a jugar pocarito. Pero de prendas. Si saco par de ases, tú sacas par de boobies, ¿va? O sea, ¿hasta dónde llega la enfermedad? Hay algo muy curioso que es que las mujeres... Que la mujer, fíjense, use sus adicciones como arma conyugal. ¿Sí o no? Al día siguiente que el marido se fue de parranda, la mujer se va de compras. ¿Por qué? La señora es de... Ayer llegaste oliendo a leña de otro hogar. ¡Tu muñeca! ¡Eso es! ¿Qué? La que tienes arrastrando tus pies. Jordi sabe todas. Por ejemplo, a ver, ahí te va una para que veas que Jordi se la sabe. Esa de... vendedora de amor, ofrecedora... Para el mejor postor. Lo pegue, ¿no? Dios mío, Napoleón, todas se saben esas de... Otra, venga, otra. A ver, otra de... La de... Ay, sí, ah, no, luego ahorita te hago otra prueba. Imagínate que la señora descubre a su marido que andaba de coscolino. Y es, ¡me ofendiste! Pero esto no se va a quedar así. ¡No! ¡Esto lo vas a pagar! Claro, el hombre cree que uno lo va a pagar con sangre. Pero no, uno lo paga, pero a 6 meses sin intereses. O sea, la mujer se va de compras. Pero eso es porque todas las mujeres son adictas a las compras. ¡Todas! Así como los pubertos son adictos a los videojuegos. Es una verdadera locura. Y es que la principal característica de los videojuegos es que son adictivos. O sea, si te metes a jugar y pasas el chango a segundo nivel... O sea... Pasas el chango a otra vida. Vaya. Si pasas el chango del juego, ya te fregaste. No existe poder humano que te separe de ese control. ¿Todavía están jetones los niños? ¿De verdad están jetones? ¿Por qué creen? ¿Por qué crees que les encanta? Imagínate, se quedan con el rollo de ir al baño y están en el baño así. ¿Qué haces ahí? Estoy jugando videojuego. ¡Pero si está en la mesa! ¿Uy? No. Igual pasa cuando juegas con los juegos de navecitas. Te habla tu jefa y estás... ¡Mijito! ¿A poco? Pero vele la cara a los chavos, ¿a poco están así? Mira. Así, mira, dale. ¡Espérame, mamá! ¡Me quedan 4 vidas! ¡Tu abuelito se puso mal hoy! ¡No me distraigas! ¡Me quedan 3 vidas! ¡Ching! ¡Por favor, tu abuelo está morado! ¡Que no me hablen! ¡Nomás me queda 1 vida! ¡Ching! Game over. Game over. ¡Hincha abuelito! Subes con tu mamá y es, ¡mamá, ya perdí! Y la mamá es, ¡ya no te preocupes! ¡Tu abuelo! Ya se fue. ¡Híjole! ¡Yo le iba a encargar el juego de Harry Potter! ¡No! ¡Ya pasó a mejor vida! ¡O sea que ya me ganó! Siempre supe que mi abuelo era súper cool. Otra adicción típica de los pubertos son los Walkmans. Los Walkmans. O los Dixman, ¿no? O sea, van los cuales andan todo el día con sus mendigos audífonos y se aíslan del mundo completamente. Y es que para eso lo hacen. Para no ir al maestro, a los jefes, a los hermanos mayores. Entonces, los cuates van así de... ¿Cómo es la... ¿No? Pónganse de acuerdo, se oye arriba y acá abajo. Entonces van así... Pero cuates, si tú les quitaras los audífonos, se vería así, mira. Ahora, tú ves al cuate, pero sin el audio. Tú no escuchas lo que el cuate va oyendo y el cuate va así, mira. Porque así son todas las rolas, ¿no?
in the morning, in the morning. Todavía te grita la jefa. Bernardino, ya está la comida. Y cuesta. ¿No? ¿No? Y el cuate está, me encanta lo que está en la silla, está. Pero si tú te los pusieras, oirías eso, así de. Todavía no entiendo por qué toca, todavía no entiendo por qué toca el Woody y tocan allá arriba. ¿Alguien me puede explicar? ¿A poco todo es ahí? A ver, tóquenlo todo, una, dos, tres. Ahora lo de arriba. No, no hay nada. Ahora lo de aquí. Ok, chido. O sea, el estúpido soy yo así. Bien, chavos, ¿eh? Mendigo adicto y así. Y todavía volteaba yo y les decía. Son buenos, parecía disco. Lo que pasa es que el chavo está. Tú le quitas a un cuate los audífonos y se aplatana. Porque lo ves así, está. Lo quita los es. Voy al baño, jefa. Se los pone en el baño y es. ¡Ya! ¡Ya! ¡Guau! Demos gracias por los alimentos. Bernardino, ya quítate esos audífonos. No me oyes nada, ya está. Y realmente tú ves a la jefa y nada más la ves abriendo los labios así de. ¡Jefa! Ay, contestas gritando, ¿no? O sea, ves así. ¿Qué? ¿Qué? ¡No te oigo porque traigo los audífonos! ¡Que ya está la comida! ¡Que no te oigo, mamá! ¡Mejoras la comida! Pero este adicto necesita de algo. Necesita de algo para mantener su vicio. Este adicto necesita pilas. El adicto al Walkman no puede sobrevivir sin pilas AA. Es un. Pilas. Necesito pilas. Imagínate, está en su casa a las 4 de la mañana. Pilas. Pilas. Y entonces, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y el cuate quitaba las pilas a la muñeca. Y la niña es. Bernardino. ¿Qué le haces a mi muñeca? Nada. ¡Me estás quitando los calzones! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! Conseguí varias pilas, pero estas son cuadradas. Estas son gordas. ¡No! ¡Necesito doble A! ¡Doble A, doble A, doble A! ¿Cómo es así? Así es. ¡Doble A! Es capaz de trabajar de cerillo en el supermercado solo para volarse pilas y así mantener su adicción así. Cuando llega a ese grado, los padres ya se preocupan, ¿eh? Y la mamá es de. Bernardino, tu papá y yo queremos hablarte. De verdad, es. Y es por eso que estamos aquí, reunidos en la mesa. Tu hermana mayor. ¡Ya quítate esas cosas! Que. ¿Ah? Y el cuate comienza a oír la vida real así. ¿Ah? ¿Hay pajaritos? ¿Hay agua cayendo? ¿De todo esto me perdí? ¿Cómo pude escuchar esta estupidez? ¿Cómo pude escuchar esto de? ¡Ya! ¡Ya! ¡No, jefa! ¡Mi Walkman es lo único que quiero en la vida! Debes de tener otras ambiciones. Anda, piensa. Tu padre y yo te apoyaremos. Bueno, mamá, sí. Ahora que lo dices, sí. Sí ambiciono otras cosas. Eustoquio.
La mamá feliz. Por fin la mamá ve una pequeña luz al final del túnel y es así de... ¿Qué, hijo? ¿Qué quieres? ¿Escuela? ¿Motos? ¿Tachas? ¿Qué? ¿Qué? Ah, lo único que ambiciono, mamá, son pilas recargables. ¡Ya, maldas! Dios mío. Una adicción. Una adicción que cada vez es mayor y muy común en la mujer es el celular. El celular. El celular. Tú puedes reconocer muy fácil a una adicta al celular. Por lo general tiene una oreja más grande que la otra. Una es de color normal y la otra es color morado. Y el brazo del lado del celular no se mueve, ya se queda así. Por eso las mujeres están... Porque ya no pueden bajar el brazo. Están así... Entonces lo usan para disimularla así. ¿Qué onda? Ay, perdón, perdón. Y no pueden bajar este brazo ya. Bueno, ¿qué onda, güey? Ay, no mames, güey. ¿En serio, güey? Ay, qué chido, güey. Poca madre. Güey. Está chido. Pues, ¿y en serio? ¿Seis veces? Ay, qué chido, güey. Claro que ahora ya existen los micrófonos audífonos, ¿no? Ya los traes aquí. Ya que ya ni se notan. Y es horrible porque los güeyes que lo usan parece que te están hablando a ti, ¿no? O sea, van hablando solos y tú... ¿eh? O sea, imagínate, va un güey en el microbús y están todos agarrados del tubo y es... Hola, Lupita. Y la señora al lado... No, me llamo Lupita. Me llamo Margarita. ¿Tengo recados? ¿De quién? ¿De quién? Casi no oigo. ¿Que de quién? ¿De quién? A ver, me urge hablar con Homero. ¿Y a mí qué? Háblale, háblale. Sí, pero si yo ni lo conozco. Pues búsquelo, Lupita, inútil. Yo soy Margarita. Un señor Homero. Un señor Homero. Ahora les digo una cosa. Hay otras adicciones. También existen clínicas para esas adicciones y tratamientos para curar este tipo de males. En estos lugares también se procura instruir a la familia para ayudar al enfermito. O sea, hay psicólogos, platican con la familia para que la familia comprenda al adicto. Así de, no, mijito, tu tío no es un mendigo borracho. Lo que pasa es que está enfermo. Es como cuando a ti te da gripa, igualito. Y el niño es... Pues sí, mamá, pero cuando me da gripa, yo no me ando vomitando encima del gato. ¡Pelusa! ¡Pelusa! No. Imagínate el gato así. Ay, no. Y ya seco, ya muerto así. Oh. Ya lo saben, ya creen que era un gato de cerámica, ¿no? Así. Y adentro estaba el gato. Actualmente existen clínicas para combatir la drogadicción, el alcoholismo y otros males. Pero yo no conozco ninguna que se preocupe de la adicción de las garnachas. Y esto de las garnachas es bastante grave. Basta con ver la verdad, ¿eh? Basta con ver las noticias para saber que hay más gente que se muere de infartos por tener arterias atascadas de colesterol que pachecotes que se avientan del edificio. La verdad. Imagínate, esa clínica se llamaría garnachoceánica. Garnacheánica. Y así, aquí encontrarás un ambiente comprensivo y alentador. A nosotros no nos importa que seas un taco de suadero con patas. Ven, te esperamos en Garnacheánica, en las apacibles playas de Caleta y Caletilla. ¡Ánimo! Un tratamiento conocido para los adictos al tabaco son los parches de nicotina, ¿no? Que hasta anuncian en la tele. Así de que el tipo ya quiere dejar de fumar y es... Yo ya quiero dejar esta maldita adicción. ¿Qué me recomienda, doctor? Y el doctor es de... ¿Ha intentado reemplazar los cerillos por los parches? Pues sí, pero cuando termino es cuando más me dan ganas de echarme un cigarrito. No, 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 no. No.
Yo me refiero a los parches con nicotina. O sea, usted dice rechinar el catre y fumar al mismo tiempo. Gracias, doctor, qué chido. Entonces, ¿cuál se va a ir? Este tipo de parches, los de nicotina, se supone que te lo pones y liberan sustancias, ¿no? Cada cierto tiempo. La liberan a tu cuerpo y te hacen estar tranquilo, ¿no? Pues qué imbéciles. Porque deberían de inventar los parches, pero para los adictos al sexo también. O sea, serían millonarios. Sería genial, porque tu hija es una calenturienta y dices, ponte parches, hija de... ¿no? Y además cinco ahí abajo, cinco parches, órale. ¿No? Sería genial. Todos los enfermotes que quieren sexo y nadie los pela, nomás que se pongan su parche. Marca así como Orgasmex. Orgasmos mexicanos. ¡Y ya! ¡Y ya! Imagínate al super loser en la oficina así de, ya llegué, señorita Jimena, le saco sus copias. Y ella es, sí, gracias, es que el jefe me pidió 1,000 copias, o sea, me atoró. O sea, el parche activa, ¿no? Así, ¿qué le pasa? No, nada. ¿Cuántas copias va a querer? Ay, sácame 69. 60. Ay, écheme el tóner. Ay, sí. Yo pienso que sería maravilloso. Claro que no faltaría alguna organización de esas que cuidan las buenas costumbres. Y seguro saltaría, ¿no? Imagínate al reportero así de, señor Limón, ¿qué opina de los parches que sirven para reemplazar a los mismos? Diga, no está mal, está muy mal. Están súper mal. Para empezar, eso es pecado. Y para terminar, están jugando con, pues, con sexo y es... Ya valió. ¿Cuál era la pregunta? Todos lo usarían, la verdad, todos. Por eso aquí están los 5 puntos de otro rollo para las... Ya Rudy ya ahora exige que lo tomen de este lado. Es adicto ya al público. Y a las baquetas. El punto número uno es... Si eres adicto al cigarro y te encanta hacerte tu café, está bien. Porque cuando recibas tus exámenes médicos, también te vas a hacer café, pero en los calzones. ¡Iuk! ¡Iuk! ¡Punto número dos! Punto número dos. Si eres un puberto y quieres saber si eres adicto al sexo, haz la siguiente prueba. Enciérrate todo un día en tu casa. Y si vas 6 veces o más al baño, aparte de adicto, eres un cochino, cabrón. Punto número tres. Para los caballeros, si en tu oficina hay un adicto al sexo que trae abierto el cierre del pantalón, no te preocupes. Preocúpate si su pantalón tiene el cierre en la parte de atrás. ¡Buenas, buenas! Punto número cuatro. Si a tu hijo le hablas y le hablas y no te pela, es porque es adicto a su Walkman. Pero si le hablas y ni hijos tienes, el adicto eres tú, cabrón. Hijo de tu madre, ¿dónde estás? Y punto número 5. Si eres un adicto al sexo, pero nadie te pela, ponte un parche. Aunque sea con un trocito de peluche, pero ponte un parche, cabrón.